guys, son las 11 de la noche y miren dónde andamos. Comprando las cosas de Caleb y ya le llevamos ahí los cupcakes porque vamos a cantarle Happy Birthday con su baseball team. Así es que, this is where we are. Mañana me cumple 8 años mi baby. ¿Se acuerdan desde que está chiquitito? Lo han visto ustedes aquí en este canal, guys. Well, let me get this antes de que nos corran de esta tienda. Guys, so the update. It's 1:07 in the morning. Me fui, me bañé, me cambié y estoy ahorita. Me puse también dry shampoo en la cabeza porque ayer me había bañado, ya me había lavado el pelo, así es que no me lo quería lavar otra vez. No le pude decorar la puerta a Caleb este año porque todavía está haciendo como ruido, moviéndose, moviéndose. Y yo con más ruido voy a hacer, mucho ruido. So, estoy aquí en la sala, le voy a decorar, miren, ahorita estoy aquí haciendo unas decoraciones, tengo globos por allá, tengo el 8 allí. Le compramos una bicicleta porque él quiere andar en bicicleta. So se la vamos a tener aquí abajito. Tengo el cupcake donde le vamos a cantarle Happy Birthday de la mañana. Ustedes saben la tradición de años de mis hijos que yo les hago decorar sus puertas. Entonces ahorita no la puedo decorar, pero voy a decorarle la sala cuando él baje, así como le hicimos a Leila, porque Leila andaba en banda y llegó a la casa a las 12 de la noche, así es que le decoramos aquí la sala. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Estoy ahorita actualmente arriba de mis sillas para poder decorarlo. Todos están dormidos arriba y yo ando en la sala. Son las 1:08 de la mañana. Luego les muestro. Ok, guys. Aquí es lo que damos. Ay, pero miren mi cara. Qué brillosita. Es que hice mi skincare. Cuando no se cuida la piel, se la nota, miren. Y luego, todavía la style no se me ha quitado por completo. Pero, ok, guys. Forget my está, pero miren, así andamos. Tengo que cortar eso largo de allí. Tengo el 8, como les digo. Tengo globos. Todavía no he terminado, pero vamos a ver cómo nos queda. Ok, guys, esta va a ser la puerta por donde él va a caminar. Cuando baje de las escaleras, va a venir para acá para romper la puertecita. Y ahí está su bicicleta con su helmet. Can you believe you're 8 years old now? Yeah. Ya no eres un chiquitito. I still remember being 7 like a whole year ago. Happy birthday! Look, your decorations. Apparently one didn't make it, guys. Like y'all saw it last night. Huh? Let me see. Wait. You gotta make a wish. You gotta make a wish. Okay. A bicycle. Mírenlo, está usando la. Wait, yeah. You have to open the bag behind you. Oh, shoot. Ah, I'm stuck. This thing's a little too high. Okay. It goes with your bike, no te lo abriste. Put it on, let me see. It's a dino helmet. Oh, mm-hmm. Si te queda. Okay, guys, llegamos de la iglesia. Como vieron, nos sorprendimos. Y ahorita me voy a ir rapidito a Walmart. Y voy a comprar los globos del 8. Tengo que escoger también las pizzas y todo eso. Porque
Como saben, lo vamos a sorprender en el baseball field porque tiene práctica. Ahorita Alex el día se lo va a llevar porque la práctica es a las 2, de 2 a 4. Y ya algunas de las baseball moms ya me han texteado que si ya íbamos para allá, que necesitamos mesas o que necesitamos. Así es que vámonos, ahorita nos vemos. Ya me tengo que quitar de la church clothes y todo, pero ahorita no la carrera. All right, guys, balloons secured. Ahí va el 8. So, let's go. Ok, guys, ya nos vamos al baseball field de los regalitos de Caleb. Estamos llevando los candy bags. Y ahora sí, déjenme ver si los perros tienen agua. Ay, no tienen agua. No se les olvide ponerle agua a los perros. All right, guys, que les ando gritando aquí. Ok, guys, ya llegamos. Estoy setting up y Caleb está ya practicando. Ok, guys, aquí estamos. They made you cards in there, I think. Yeah, they made you cards. Don't break my card. Your boys made you some cards in there. Don't break my life if you... It's Lego set. Wow. Oh, let me see. Lego. Happy birthday. Let me hear y'all. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kayla. Happy birthday to you. Woo! Well, guys, Caleb va a abrir sus regalos. Miren lo más ahí. Se le hicieron una multiplicación. Ese de ahí no es regalo, guys. Ese es cosas que traemos de allá. Let's see it. Let's see it. A ver. Oh my gosh, turn it on. A ver, turn it, show it to us. Wow, papi, qué bonita. That was a secret from them, papita. That was a secret. Wait, it's another shirt. It's an orange shirt. Let's see. It's an orange shirt. Oh my god, is it the Jello Jackets? Oh! Oh! De quién crees que fue ese? Wait, how is that taking to school? Mommy, is it taking the morning to school? Yes, I'm taking. Okay, put it right there. Another? Oh, that's a good one. Turn it. Oh. Oh, it's a toothbrush. Okay, it's time for your electric toothbrush. Is this mouthbrush? Is this mouthwash? Oh, mouthwash. Is this mouthwash? Yeah, with you, huh? Oh! Hey, you're so expensive. I know. I'm fine. I know that I'll have my name. Let me see. Oh! Let me see. Okay. Let's see. This is Puppy. Oh! This is Yolanda. I asked for this like the whole month. Esa es abuelita Clio. Oh. No lo rompas. Oh. What is it? Mama wanted to give him his outfit. Oh, let's see. Legos. Hey, that's a McGonagall? No, that's a Lego. Oh, God. It's a T-Rex. It's a T-Rex Lego. Oh, it's Lego. Oh, see, Grandma. And you got a card, too. Ooh, rich. Guys, son las 7:20 de la noche ya y yo estoy aquí afuera porque Caleb estaba usando su nuevo regalo. Andaba, tiene tanto tiempo que no se sube a las bicicletas porque la, cuando desde que agarró el béisbol no ha dejado el béisbol y la bicicleta casi no le hacía caso. Le compramos scooters y cosas así, pero mi esposo dijo, no, quiero que aprenda a andar en bicicleta porque mi esposo quiere que todos tengamos bicicleta, todos los 5, y salgamos to ride bikes. Así es que vamos a empezar usándolo a él para que él aprenda, para que todos podamos salir en bicicleta. Todo eso sucedió bonito, el cumpleaños, todo estuvo bonito ahí en su práctica. Y luego yo creo que vamos a salir con los niños de la iglesia despuesito, pero ahorita nomás pues fue para el equipo porque cayó en su mero día. Y miren, también el Javier anda ahí con su
con su flower bed que ha estado arreglando, que le ha salido muy bonita, ¿ves? Unos arbolitos de rojo. ¿Right, babe? ¿Andas trabajando en tu flower bed? Agregando más luces. Está agregando más luces. Miren qué bonito se mira el losado. Esto solo va subiendo y subiendo el precio. Si me pongo más cerquitas, no he puesto los videos, guys, desde cuando lo hicieron, porque esto no teníamos nada. No sé si se acuerdan cuando nos arreglaron la fundación, arreglaron todo, desarreglaron todos los arbustos que teníamos. Y miren ahí ya, ahí va el Javi, ya le está quedando bien bonito y bien alusadita la casa.